Así empieza ahorita. A lo mejor porque la gente se va conectando y ven. Categoría sub 17, sub 15, se prepara por favor, listo para bajar. Vamos a empezar con la modalidad rápidas, categoría sub 17, absoluto y femenino, sub 17, ya lista, sub 17. Empezamos con la premiación del Campeonato Nacional Escolar IPAR, categoría sub 17, modalidad rápidas. Tercer lugar, sub 17, Kiara Mendoza Condori. Segundo lugar, categoría sub 17, Abigail Cuña Vilches. Pasamos adelante. Y primer lugar, la categoría sub 17, Luana Miquela Herrera Paza. Invitamos al gran maestro Cristian Cruz para que pueda incrementar las medallas respectivas. Esta premiación se transmite en vivo por la página fanpage de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Muy bien, categoría sub 7. Sub 7, modalidad rápidas. Tercer lugar.
7. Ya listan. Sub 7, tercer lugar, Yareli García Barrantes. Segundo lugar, categoría sub 7, Rafaela Suárez Santana. Modalidad rápidas. Modalidad rápidas. Y campeona de la categoría sub 7, Yemi Elena de la Cruz Pinedo. Previa el administrador de la federación, Ricardo Torres. Aplausos para las campeonas. Categoría sub 7 absoluto, modalidad rápidas. Tercer lugar, Lucas Mateo Dinanga Chuquispuma. Segundo lugar, Esteban Sebastián Muñoz Escalante. Y campeón de la categoría sub 7 absoluto, modalidad rápidas, David Luis Holguín Segovia. Premia árbitro principal del evento, Carlos Mario Castañeda. Muy bien, continuamos ahora con la categoría sub 9 femenino, modalidad rápidas. Tercer lugar, Cayetana del Castillo Medina. Hacia adelante. Segundo lugar, Juaru Torres Arambulo. Hacia adelante, muy bien. Y campeona de la categoría sub 9 femenino, modalidad rápidas, Astrid Vera Alca. Tercer lugar de la categoría, Caetana del Castillo Medina. Premia Gran Maestro Cristian Cruz. Hacen acreedores a las medallas y el trofeo respectivo las campeonas de la categoría 9.
Felicitaciones para ellas. Seguimos, categoría sub-9 absoluto, tercer lugar, Marcelo David Daza Atencia. Segundo lugar, Cristóbal Quispe Sánchez. Y campeón de la categoría sub-9 absoluto, Antonio Rafael Rocalino. Premia al administrador de la federación, Ricardo Torres. Ricardo Torres. Primer lugar de la categoría sub-9, Rafael Rocalino. Recordemos que todas las fotos van a ser colgadas en el Facebook de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Felicitaciones para todos ellos. Continuamos, categoría sub-11 femenino. Tercer lugar, Diana Lajor Timoteo. Segundo lugar, Briana Aguilar Huaraca. Y campeona de la categoría, Kaida Mandujano Alagón. Premia árbitro principal del evento, Carlos Mario Castañeda. Muy bien, damos adelante a una cámara, cámara oficial de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Aplausos para las campeonas. Categoría sub-11 absoluto. Tercer lugar, Benjamín Valdés Pigüe. Segundo lugar, Fabio Antonio Copelo Burga. Campeón de la categoría sub-11 absoluto, modalidad rápidas, Adrián Emanuel Machaca Quispe. Premia, gran maestro Cristian Cruz. Felicitaciones para todos ellos. Continuamos, categoría sub-13 femenino. Tercer lugar, Rihanna Rojas Salas. Segundo lugar, Luciana Yanela Torres Alarcón. Y campeona de la categoría sub-13 femenino, modalidad rápidas, Ana Lucía Inahuanca Salazar. Invitamos al administrador de la federación, Ricardo Torres, para que pueda hacer la entrega de los premios respectivos.
Sí, sí. Muy bien, felicitaciones para todas. Las medallistas de la categoría sub 13. Continuamos, categoría sub 13 absoluto. Tercer lugar, Dante Iván Vilca Contreras. Segundo lugar, Sergio Reyes Zabaleta. Y campeón de la categoría sub 13 absoluto, Mateo Palomino Quispe. Premia árbitro principal del evento, Carlos Mario Castañeda. Continuamos, categoría sub 15 femenino. Tercer lugar, Ramalía Vizcarra Quispe. Segundo lugar, categoría sub 15 femenino, Mireya Sánchez Cruz. Campeona de la categoría sub-15 femenino, María Fernanda Herrada Blanco. Invitamos al gran maestro Cristian Cruz para que pueda colocarle las medallas y el trofeo correspondiente. Continuamos, categoría sub 15 absoluto. Tercer lugar, Joshua Marcelo Vázquez Flores. Segundo lugar, Yael Yanko Yaxa. Y primer lugar, en la categoría absoluto, sub 15, Giancarlo Quiroz Alba. Invitamos al administrador de la federación, Ricardo Torres, para que pueda entregar las medallas y el trofeo respectivo. Thank you.
Continuamos con la categoría sub 17 femenino. Ya estaba el 17. Sub 17 absoluto. Tercer lugar, Leonardo Caguapaza Tarapacá. Segundo lugar, Tupac Montesinos Parizaca. Campeón de la categoría sub-17 absoluto, Estefano Garay Ramírez. Premia en la categoría sub-17, árbitro principal del evento, Carlos Mario Castañeda. Felicitaciones para todos los campeones. Recordemos que todas las fotos serán colgadas en la página oficial de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Felicitaciones para los campeones. Continuamos con la premiación. Modalidad Blitz. Sub 7 femenino. Tercer lugar, Leslie Gabriela Silvestre Capullima. Segundo lugar, Yareli Antonina García Barrantes. Y campeona de la categoría sub 7 femenino, modalidad Blitz, Yemi de la Cruz Pinedo. Aplausos para las campeonas. Felicitaciones para ellas. Sub 7 absoluto, modalidad Blitz. Tercer lugar, Matías Gael Minaya Palomino. Segundo lugar, Mateo Paucar Vázquez. Campeón de la categoría, David Holguín Segovia. Invitamos al administrador de la federación, Ricardo Torres, para que pueda entregarle las medallas respectivas.
poquito de trofeo. Fuertes aplausos para los campeones de la categoría sub 7. Continuamos, categoría sub 9 femenino. Tercer lugar, Cuaro Torres Arambulo. Segundo lugar, Gina Sofía Flores Gilbonio. Y campeona de la categoría, Astrid Vera Alca. Coloca las medallas, árbitro principal del evento, Carlos Mario Castañeda. Muy bien, felicitaciones para todas las campeonas de la categoría sub 9 femenino. Continuamos con la categoría sub 9 absoluto. Tercer lugar, Víctor Mendoza Alata. Segundo lugar, Joe Golier Moscoso Reyes. Primer lugar de la categoría sub 9, Cristóbal Quispe Sánchez. Brelia, gran maestro Cristian Cruz. Aplausos para los campeones de la categoría sub 9. Ahora sí, ay, no me... Continuamos, categoría sub 11 femenino, modalidad Blitz. Tercer lugar, Fabiana Jiménez Salas. Segundo lugar, Natalia Taca Granda. Y campeona en la categoría sub 11 femenino, Gaida Mandujano Alagón. Premia, administrador de la Federación, Ricardo Torres. Continuamos, categoría sub 11 absoluto. Tercer lugar, Javier Takahashi Guevara. Segundo lugar, Uriel Gustavo Umpire Quispe. Campeón de la categoría sub 11 absoluto, José María Yatas Parihuamán.
Recordemos que esta premiación está siendo transmitida en vivo a través de la página de la Federación. Fuertes aplausos para los campeones de la categoría sub-11 absoluto. Bueno, yo me voy. Yo también. Continuamos, categoría sub-13 femenino. Tercer lugar, Ángela Fernanda Puma Lezama. Segundo lugar, Rihanna Rojas Salas. Y campeona de la categoría sub-13 femenino, Ana Lucía Dinahuanca Salazar. Muy bien, pasen adelante. Premia esta categoría, gran maestro Cristian Cruz. Felicitaciones a las campeonas de la categoría sub-13 femenino. Continuamos con la categoría sub-13 absoluto. Tercer lugar, Marcos Beltrán Meneses Morales. Segundo lugar, Mateo Henry Palomino Quispe. Y primer lugar, campeón de la categoría sub-13, Dante Iván Vilca Contreras. Premia administrador de la Federación, Ricardo Torres. Felicitaciones a los medallistas de esta categoría. Continuamos, categoría sub-15 femenino. Tercer lugar, Sofía Elvira Ascama Paredes. Segundo lugar, Mireya Yasli Sánchez Cruz. Y campeona de la categoría sub-15 femenino, María Fernanda Herrada Blanco. Premia la categoría sub-15 femenino, árbitro principal del evento, Carlos Mario Castañeda. Muy bien, felicitaciones para las medallistas de la categoría sub-15 femenino. Continuamos, categoría sub-15 absoluto. Tercer lugar, Lenin Alfredo Chávez Bautista. Segundo lugar, Claudia Micaela Acuña Alarcón. Campeón de la categoría sub-15 absoluto, modalidad Blitz, Fabricio Elvis Zapana Guarza.
aplausos para los campeones de la categoría sub-15 absoluto. Continuamos. Categoría sub-17 femenino, modalidad Blitz. Tercer lugar, Luana Miquela Herrera Apaza. Segundo lugar, Alondra Orihuela Barrera. Y primer lugar de la categoría sub-17 femenino, modalidad Blitz, Esther Victoria Sotelo León. Aplausos para las medallistas de la categoría sub-17 femenino. Continuamos con la categoría sub-17 absoluto. Tercer lugar, Leonardo Caguapaza Tarapacá. Segundo lugar, Luis Ángel Ramírez y Fuentes. Campeón de la categoría sub-17 absoluto, Sebastián Robles Cerrón. Luis. Premia árbitro internacional Carlos Mario Castañeda. Felicitaciones a los medallistas de la categoría sub-17. Muchas gracias a todos por participar de esta premiación. Los esperamos mañana a 9 de la mañana para la siguiente ronda del torneo modalidad clásica. Gracias.